Primeros 5 minutos ya son mientras que prende el brasero bien, es cuando sale humo. Ya después de 5 minutos ya sale por la chimenea arriba. En los primeros 5 minutos que estaba sacando humo, se colocó el regulador para que no regresara. Entonces ahora se puede ver que ya que ya no regrese nada de humo y ya hay suficiente fuego ardiendo por dentro. Si se puede tomar y ya. Ya está. Porque ya no hay humo, todo está saliendo afuera. El agua ya también ya está caliente, entonces por aquí es donde va corriendo, entonces ya está caliente y ya puede empezar a hacer su café. O sus frijoles, lo que tiene que estar cocinando en este día. Porque hay suficiente fuego pasando por esta parte. Ya casi se puede ver cómo ya está. Con un fuego fuerte adentro, abajo del comal. Que ya no está regresando nada de humo por la entrada. Esta estufa ha trabajado mucho. Seguramente se prepararon comidas ricas y se hicieron cientos de tortillas. Necesita reparaciones. Como ves, está deteriorada y presenta algunas grietas. Es por eso que hay que darle mantenimiento y la mejor manera de hacerlo es en grupo y con alegría. Fíjate cómo lo hicieron.
Pues conforme se ve que tenga una grietita, pues hay que ir sanando para que no escape el humo, no se vaya haciendo más grande. Limpiarle cada 2 o 3 meses la chimenea, ¿no? Pero con un palito también se le puede dar. Sí. Lo que pasa es que dicen que si se golpea mucho, se afloja. Aquí ya queda macizo. Aquí ya queda macizo de que ya seca el barro, ya queda macizo. Ya que deja de partir, hay que barnizarla con baba de nopal, ¿no? Y alumbre. La gente está acostumbrada a echarle mucha leña y entonces por eso dicen que no les funciona. Pero es que ya lo ahogaron. Entonces, eso no, las que no han sabido, no han descubierto, es por eso que no les funciona. Pero el que ya sabe, pues ya sabe que le va a poner poquita leña para que no se ahogue. Esta estufa necesita una gran reparación. Se le cayó un pedazo y estamos resanando, o sea, reconstruyendo, se puede decir. Para emparejarle aquí, para que quede. Te voy a comprar a chiquito. Ya no. ¿Un palo? Uh-huh. ¿Listo, no? ¿Piquito? Listo.